Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan en este programa del día lunes 22 de agosto del 2023. Es programa al interior. Gracias a todos los que se conectan. A Mirna Estrada. Bienvenida, Mirna Estrada. Quirina, Luis Hernández. En Menchi Sepúlveda. En mi querido amigo Johan. Saludos saludos, saludos a todos, eh, Alejandro Lavando también, saludos, hubo uh, antes quienes se conectaron, déjenme ver quiénes más eran, este, Florecita Ortiz, Blanca Hinojosa, hola mi querida Blanquita, eh, Alejandro Lavando, y bueno, ya todas las personas que han estado conectando, Aludías, 28, sí, sí, lunes 28 de agosto, aquí estamos, del 2023 Carmen Ramírez, saludos Alfredo Cires, hola mi querido Alfredo, un fuerte abrazo Alfredo Cires, allá está Lázaro Cárdenas, Michoacán, de Aldana, Chihuahua, Juan Chávez, este también está aquí Juan Chávez, de Aldana Aludías, en fin, todas las personas que se conectan, Fabián Ávila, JMHT, en fin, todos, todos, todos los que se conectan, bienvenidos a este su programa, una transmisión más, una sencilla transmisión más, Carmen Ramírez, bienvenida también, saludos a todas las personas que se conectan. Y bueno. Antes que nada, quiero agradecer. La verdad es que quiero agradecer a, a, a Blanca, que está por ahí, Blanca Hinojosa. Muchas gracias por las atenciones. Gracias por, por permitirme estar y compartir con, con ustedes. Gracias por haberme permitido estar allá en Salt Lake City, allá en Utah. Y compartir con ustedes en el evento que se llevó a cabo, ajá, eh, que fue en el, en el evento que se llevó a cabo ahí en, en el Centro Cívico Mexicano. Y posteriormente tuvimos que pagar eh, la deuda que teníamos porque el viernes se supone que íbamos a tener compartimiento, pero no lo hubo por cuestiones de de los vuelos, ya saben, me dejaron, cancelaron el vuelo, llegué a Los Ángeles, de Los Ángeles me quedé toda la noche ahí en el aeropuerto y de ahí vámonos, y entonces bueno, estuvimos en el grupo por el tema amor y servicios si no me equivoco el grupo es Alfa y Omega y estuvimos, y bueno, ya, ¿Para qué les platico la travesía que uno tiene que estar pasando? Estar toda la noche, desde las once y media de la noche hasta las tres y media de la noche en el aeropuerto, como alma en pena, y. Pero esperar a que salga mi vuelo porque había que llegar allá. Gracias, Blanquita, gracias. Pero es de las cosas que uno tiene que estar pasando, que tiene uno que, que vivir, experimentar. Ahorita ya tengo más de casi cuatro semanas de, de sin descanso, fines de semana sin descanso. Hola, Erika Yolanda Munguía, gracias, un saludo Erika, un abrazo, Carlos Ramírez, también saludos. Y son de las cosas que uno tiene que estar pasando, la verdad, eh... Y, y es bueno porque ahí uno se da cuenta de la, de la capacidad que uno puede tener para trasladarse de un lugar a otro. Y bueno, si, y si no pregúntenle a, a, a los de Dallas, Texas, que también nos pasó lo mismo y que tuvimos, tuve que agarrar un fin de semana de mi descanso para poder ir a pagar esa visita que tenía yo en deuda allá y que no estuvo en mis manos fue de las líneas aéreas. Pero bueno, eh, saludos desde Iztapalapa. También Carmen Ramírez, saludos. Y bueno, ya. Después de saludar a todos mis amigos de Allá de Sol City, mi hermana que tuve la oportunidad de ver, estar con ella, abrazarla y decirle que la quiero mucho. Gracias, gracias a todos. Y bueno, ahorita este fin de semana ahora sí voy a descansar, voy a estar en casa, descansando, disque descansando. La verdad es que vamos a estar allá en aquí nos allá a Toluca, allá donde se, se está construyendo para ir preparando mi retiro allá en ese lugar. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que decirles? Pues nada, Luis Hernández, saludos desde sala de mi casa. Ah, hola Luis Hernández, saludos desde la sala de tu casa. Tú vas a perder. Con cuidado. <laughs> y bueno, ¿de qué hablamos? La última vez me estuvieron mandando mensajes después diciéndome que estuvo bueno el tema, que estuvo padrísimo, eso de la del sobre era. era sobre lo que era el duelo. Pero también para hablarles del duelo tienen que hablarles de los apegos. Y entonces, bueno, se habló de apego y del duelo, ¿no? Porque nos cuesta tanto trabajo soltar lo que tenemos que soltar. Y, y bueno, creo que les agradó A algunas personas. Ahorita, pues, eh, no tengo un tema preparado. La verdad es que nunca preparo ningún tema. A veces me dan ideas. Mira, Carmen Ramírez ha dado relaciones destructivas. Eso ya está más que conocido, la destrucción de los temas. Leonardo César Parada Olaños nos saluda de aquí desde Vergel de Guadalupe. Aquí atrás. <laughs> celotipia, por favor, dice Carmen Ramírez. Bueno, está bueno ese de celotipia, mire, vamos a hablar de los celos. Vamos a hablar de los celos. Eh, es un buen tema. Es un, es un buen tema, pero al mismo tiempo. Hola, mi querida Jocelyn, Mercedes Chávez, también saludos. Carmen Ramírez nada más está aventando temas y temas y temas y temas. ¿Tú ¿Dónde te va a traer, Carmen? Y te va a poner que eres un tema. Ajá hablo de la segunda etapa de la etapa del duelo dónde andaba luis hernández en tu sala y no te diste cuenta que terminé todas las etapas miren los celos es un síntoma es un síntoma de de la misma incapacidad que tenemos de amar la celotipia pero si sí, los celos como tal no es un problema Ere Arias, saludos hasta Puebla. Liliana, también saludos. Eh, miren, hay dos tipos de celos. Yo siempre lo he manejado, que son dos tipos de celos desde mi punto de vista. Los celos racionales y los celos irracionales. Vamos a hablar de los celos racionales. Los celos racionales eh, no me desconectan de mí, ni me, ni me tienen la emoción de, la, de los celos no me pone arrodillado ante ante la emoción cuando hablamos cuando hablamos de los celos estamos hablando de una emoción pero que no me lleva a desconectarme de la realidad de mi realidad. No me desconecta. Esos celos, esos celos, eh, me sirven para algo. Tienen un propósito. Y el propósito de los celos es de que yo me dé cuenta de que aquello, de que aquello a lo que estoy celando, me importa y me interesa me importa y me interesa por eso siento celos pero no me desconecta no hace que me desconecte de la realidad no, para nada Ajá. por ejemplo decir siento celos de, de que te vean lo bella que eres Siento celos de pensar el tiempo que puedan estar contigo tus amigas, tus amigos. Siento celos. Pero esos celos me están indicando que la persona me interesa. Y si esa persona me interesa, estos celos no me llevan, ajá, no me llevan a hacer y decir tonterías de las cuales después me voy a arrepentir. E inclusive se lo puedo decir tranquilamente a mi compañera de vida, a mi pareja, sabes qué, te ves muy guapo, siento celos nada más de ver que, que eres atractivo para las mujeres. O siento celos nada más de pensar que eres atractiva para los hombres. Pero nada más. Hasta ahí. No me lleva a hacer ni decir tonterías. Ajá. Esos son los celos irracionales. Perdón, racionales. Y estos celos, inclusive, no necesariamente tienen que ser de pareja. Saber que me importa a mis hijos es celar a la hija, celar al hijo. O inclusive. Los celos profesionales. A veces hay gente, y les se los digo por algo, me llegó a suceder, que no sientes celos por la pareja porque en esos momentos tu atención está en la vida laboral. Entonces tus celos laborales hacen que no prestes atención a la pareja porque tus celos están aquí no porque no te interese la pareja sino porque en el área laboral es ahorita tu prioridad por eso es muy común que puedas sentir celos laborales o celos en la escuela que busques ser el preferido del jefe o de la jefa que quiere ser el preferido del entrenador del entrenador en un equipo deportivo que tus celos puedan estar ahí y no con tu pareja, Ajá. y bueno, pero esos celos no te llevan a hacer y decir palabras de acciones que te arrepientas tú de ellos, ellos para mí son los celos racionales, ahora, hay celos irracionales, y aquí, sí tenemos que partir entre la diferencia entre una y otra, los celos racionales, cuando la pareja te cela, dices tú, bueno, le importo a mi pareja, le importo, por eso me cela. Pero sus celos no llevan al control, no llevan a querer anular mi voluntad, no la llevan a quererme someter. No, para nada. Para nada. Ajá. Pero ¿qué sucede? Y hasta es interesante, es bonito. Ajá. Pero ¿qué sucede cuando los celos se vuelven irracionales? Que provienen más por lo que me imagino que en sí por lo que está sucediendo. Esos celos irracionales que me llevan a querer mutilar la voluntad. Y la vida del otro que me lleva a querer controlar porque tengo una, una fuerte problemática. Y esa fuerte problemática tiene que ver con lo que viví en la infancia. Con esa sensación de abandono o con esa herida de la traición. Y ante ese miedo a volver a sentir el dolor del abandono o ante ese miedo a que me traicionen, como lo llegó a hacer mi padre o mi madre, porque inclusive hasta inconscientemente lo mencionamos. Si eso hizo mi padre conmigo, si eso hizo mi madre conmigo, ¿qué puede esperar del resto de la gente? ¿Ah, nada. Entonces, pues lo que más seguro es que que puedo esperar es lo mismo. Y entonces, esos celos ajá, empiezan a llevarme a querer controlar. Bueno, si tuviera yo aquí un pizarrón, les explicaría cómo empezaría todo el asunto. Pero se los voy a tratar de explicar de una manera más. Sí, yo sé que algunos están pensando, allá afuera hay un pizarrón, Carlos, ve allá afuera, allá afuera. si sí, no, no. Miren, se los voy a explicar. todo comienza en la infancia todo comienza en la infancia precisamente con esas dos heridas principales no son las no son las exclusivas no porque el rechazo también tiene que ver y la humillación y la injusticia cuando una persona en la infancia por la dinámica familiar crecemos con una muy baja autoestima, un poco, muy poco valor en mí mismo, pero con muy poco valor en mí mismo, entonces me va a costar trabajo aprender o poder relacionarme con otras personas. Si no vean a una persona con celotipia, vean a una persona obsesiva y compulsiva, ¿ah?, por controlar, porque empieza su mente a generar tonterías, porque su mente empieza a generar imágenes, suposiciones, que nada que ver con la realidad, a veces, como dicen, se quiere pasar de listo. Ajá. Lo siento, Gustavo Castillo, no me voy a poner a leer todo tu chorizo aquí, o del programa o pongo a leer tu chorizo. Entonces, lo más seguro es que esta persona, por su misma baja autoestima, tendemos a aislarnos. Tendemos a aislarnos. Y tendemos a aislarnos porque, porque tengo una poca capacidad para relacionarme con la gente. Tengo poca capacidad para relacionarme con la gente porque mi autoestima no me da la suficiente valía. Y acuérdense que valía viene de valor y el valor se divide en dos. Valor y valentía. Para relacionarme con la gente, para tener un círculo social amplio. No lo tengo. Como hombre o como mujer, no tienes una vida, un, un círculo social amplio. Y más si tuviste esos padres que creyeron que te salvaban de la sociedad, teniéndote encuartelado en tu casa como el castillo de la pureza, queriéndote proteger del mundo externo. Pero nunca se dieron cuenta que te estaban mutilando tu vida social. No se daban cuenta que no te dejaban practicar. Esas capacidades que tenemos para poder relacionarnos con otras personas. Y entonces te mutilan. Eres el clásico apocado en la primaria, que no habla, que no juega, que se aísla. ¿Me explico? Con miedo al rechazo, miedo a la crítica. Y ni hablemos de traición. Miedo al abandono. Ahora, entonces, ante esa incapacidad de relacionarme con la gente, por mi baja autoestima, y esa baja autoestima no nada más puede ser porque mis padres me mutilaron, porque no me dejaban salir, convivir, o relacionarme con otros por sus ideas y, ju y juicios, por ejemplo, porque mis papás eran de una religión y no quería que nos relacionáramos con los otros niños, porque los, el Dios de estos no era igual que el Dios de ellos, así es que no te juntes con esos. ¿Te dan cuenta la estupidez? O no te juntes con esos porque esos son unos vagos. Déjenme les voy a platicar esto. Esto yo lo viví. Para mis papás, todos mis amigos eran unos vagos. Para la casa de mis amigos, los vagos éramos nosotros. <laughs> Se dan cuenta de la estupidez. En la casa de mis amigos, de niño, yo era un vago. Y en la casa de mis padres, los vagos eran ellos. Nada más para que se den cuenta. No se daban cuenta de cómo te mutilan tu vida social. Porque te quieren proteger. ¿De qué te quieren proteger? Uh -huh. A veces te aíslas. A veces te aíslas. Ese vago es padrino. Alejandro Nava. Ese vago. O esos vagos al día, a día de hoy son excelentes profesionistas, grandes trabajadores, que tuvieron que sufrir mucho para levantarse, y algunos no lo superaron y se convirtieron en alcohólicos y drogadictos. Y ya dentro de una agrupación se levantaron. Pero así fue, así fue, como tal cual como tú lo dices. Bueno. A veces no tienes la capacidad de relacionarte con otros porque vives en un ambiente que te genera vergüenza a tu familia. Vergüenza te da que tus amigos te vean cómo vives porque en tu casa hay alcoholismo, hay drogadicción, hay disfuncionalidad, un hombre que es... Amante, y que tu mamá es la segunda, o. ¿Me explico? O que tu padre tiene otra familia. Y hay golpes, gritos. Y eso hace que, como niño, como niña, te aísles de la vida social. Te avergüences de la vida social que tienes. Ajá. Ahora. Creces mutilado socialmente. Se crece mutilado socialmente y entonces tienes poca capacidad para relacionarte con la gente. Poca capacidad para relacionarse con la gente. Lo repito, poca capacidad para relacionarte con la gente porque tienes una muy baja autoestima y esa baja autoestima te llevó a tener un círculo social reducido. Y entonces, aquí viene la magia. Y entonces, un día, vas a la secundaria, o si bien te va, si no te esperas hasta la prepa, aparece un hombre o una mujer que tú tímidamente le pides que si quieres ser tu novia como a mí me pasó o la muchacha se atreve a decirle a él que si son novios y entonces le dices o te dice que sí. ¿Te imaginas? Para un mutilado social, ¿te imaginas? Para una persona que está carente de afecto y de cariño, de contacto corporal, ¿te imaginas? No, Alejandro, tuve novios. Y entonces... Te dicen, alguien te dice que te ama. Alguien te dice que te ama. Y entonces es increíble la sensación. Que alguien te diga que te ama. Y entonces ahí es donde te adueñas de esa persona. Mío. Mío. Porque si no es este, no va a ser ninguno. Porque si no es esta, no va a ser ninguna. Y aún seas un excelente profesionista, o aún seas un excelente trabajador, o trabajadora, excelente empleado. Explico. Pero en la vida emocional, no nos sentimos nada. Y alguien me dice que me ama. Claro que me adueño de esa persona. Claro que siento que es de mi propiedad. Claro que pienso que si no es ella no va a ser ninguna. Claro que pienso que si no es él no va a ser ninguno. Y ahí es donde empieza el problema. Porque como pienso que es de mi propiedad, porque fue la primer persona que dijo, este es mío, que me dijo que me amaba y digo, pues este es mío. Y no lo suelto, me adueño de la persona. Una persona con poca capacidad para relacionarse con la gente se adueña de las personas. Lo repito, una persona que tiene poca capacidad para relacionarse con la gente, se adueña de la pareja, no comparte con la pareja, se adueña de la pareja, supone que es de su propiedad, porque está tan baja, tan baja, tan baja su autoestima que piensa que si no es esta lagartija, no va a ser ninguna, si no es este astrolopitecus, no va a ser ninguno. Y entonces, ¿no lo suelto? ¿Quién le ves? ¿Para quién te arreglas? ¿Por qué no me contestas? ¿Con quién fuiste? ¿De dónde vienes? ¿Por qué tan contento? ¿Está, te, ¿Me dejaste en visto? ¿Me explico. Y en, aquí queremos agregarle algo. Si ese día amanecí con baja autoestima, si ese día amanecí con baja autoestima, con muy poca capacidad de valor, a mí con mucha devaluación, entonces mi miedo aumenta. Y al aumentar mi miedo, entonces a mi pareja le cierro el cerco. ¿A dónde vas? ¿Por qué vas? ¿Por qué te arreglas así? Cámbiate. O sea, yo recuerdo a los estúpidos hombres que creen que sus celos se van a calmar si ella se viste de esta o de otra manera. Qué infantil, porque el estúpido piensa, enfermo, perdón, enfermo, piensa que sus celos provienen de cómo se viste ella. El atarantado piensa que... Si ella no le saludara a sus amigos de beso, si ella no se vistiera así, si ella no enseñara tanto, si ella me contestara, si ella, si ella, si ella, si ella... Aguántate Anita, aguántate. <coughs> si ella, yo no sentiría lo que estoy sintiendo. O al revés. Es que, ¿por qué se arregla? ¿Por qué tan perfumado? ¿Por qué te cortaste el cabello? ¿Y ahora? ¿Por qué tan arreglado? ¿A dónde vas a ir? ¿Por qué tan perfumado? ¿Por qué te bañaste? ¿Me explico. Si él no se arreglara, no tuviera migas lagartonas, si él no les hablara, si él me contestara, si él... Fuera única y exclusivamente mío. Y me lo hice. Hasta lo dicen. Y me lo hiciera sentir. Yo no estaría así sufriendo por los celos. ¿Pero qué vas al gimnasio? Ay, Rocío, las que has de haber pasado. Uh -huh. ¿A qué vas? Cámbiate. No te pongas esos leggings. Ponte un pants que parezcas... Este, ¿Qué? Que parezca cholo. ¿Me explico. O sea, el estúpido piensa que sus celos provienen de que ella está vestida así. El atalantado piensa que sus celos provienen de que ella tiene amigos. El atalantado piensa que sus celos provienen porque ella se va y tiene amigos en el trabajo. ¿Me explico. si sí, lo organiza mal amarrada tiene que ir como lo organiza mal amarrada si no no vas al gimnasio y entonces o viceversa no pero porque en esos momentos mi miedo aumenta porque mi baja autoestima porque tengo baja autoestima mi miedo aumenta y entonces le cierro el cerco pero si ese día por casualidad Tuve una buena noticia hice algo que elevar mi autoestima le abro un poquito el cerco, pero al fin y al cabo es un cerco y tú no eres nadie para ponerle un cerco a los otros a veces me han escuchado decir en los compartimientos cuando dicen es que yo le doy libertad a mi mujer y yo le digo. A ver, para empezar, tú no eres nadie para darle libertad a tu mujer. Tu mujer es libre. Con tu permiso o sin tu permiso, tu mujer es libre. Si está contigo, puede ser porque te ama, pero también puede ser por sus miedos. Pero el día que enfrente sus miedos, ese día te manda al averno. Me explico. Ese día que enfrente sus miedos te manda al Averno. Pero tú no eres nadie para darle la libertad a esa mujer. No eres nadie. Ella es libre. Contigo, sin ti, ella es libre. Que no ejerza su libertad porque seguramente trae la autoestima por los suelos. Está bien. Pero ella es libre. Porque en realidad, a partir de esos momentos que tú le cierras y le abres el cerco a lo que tú supones que es de tu propiedad, te conviertes, y lo voy a decir así, te conviertes en un secuestrador emocional. Eres un secuestrador emocional. ¿Y qué sucede si ella o él brinca la barda del que tú le pones? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Aparece la ira y entonces aparece la ira y vienen las amenazas y vienen los golpes, y no me hables y la amenazas, y yo voy a hacer lo mismo, y vas a ver, y me voy a tomar el veneno para que tú te mueras. Ya saben, ¿no? Digo, los que han convivido con un enfermo celotípico saben. Y más te lo voy a decir. Aún, aún. Y lo digo para las víctimas de los celosos y de las celosas. Aún tú te encierres en un cuarto sin ventanas las 24 horas del día, el otro va a seguir sintiendo celos. ¿Por qué? Porque sus celos no provienen de ti, provienen de lo que trae en su cabeza y en su corazón. ¿Me explico? Y no se da cuenta, el controlador celoso, que entre más ejerza violencia sobre su pareja porque se sale del cerco que él le puso, más está bajando su autoestima. Y como baja más su autoestima, porque usa... Muchas modalidades para expresar su enojo, desde la agresión física hasta la agresión emocional, la agresión económica, la agresión social. Javier, estamos apenas en los celos y ya quieres la solución. A ver, si no te la dejas allá dentro un ratito, no te va a funcionar. Eso siempre se los digo la adentro un rato. Apenas la están sintiendo y ya se la quieren. ¿Cómo me la quito? No, no, no. Si no están preparados para escuchar esto, mejor ponte a ver YouTube. Ponte a ver caricaturas. No. Aguántenla. Porque se... tiene que haber conciencia. Pero también tiene que haber aceptación. Y el problema es ese. Hay que disfrutarla. Este es el problema, que cuando empiezo a sentir algo aquí adentro por lo que estoy escuchando, ya me la quiero sacar. No. Déjese la adentro, mastique la, deglútala, chúpela... lámbala, cósela, saborela, saborela. ¿Quién no se da cuenta que usted... Al saborearla, ¿le va a crear conciencia? Chúpese los dedos. Entonces, esto es lo que siempre les digo a los que están conmigo en los talleres y en los grupos de psicoterapia, cuando empiezan a sentir que los chakras se les desacomodan porque les tiro sus fichas. Luego, luego quieren, ¿y cómo vamos a salir de esto? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo trabajo? ¿Con qué paso? No, 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 no. Déjensela adentro un rato. Chúpese esa naranja, diría mi amigo Osvaldo Nadal. Saludos, Osvaldo, hasta, la, hasta Mendoza, Argentina. Que les quieren. Y al ser violento, controlador, manipulador y chantajista, para que ella no se salga o él no se salga del cerco, baja más tu autoestima. Baja más tu autoestima. Y entonces se cierra el círculo donde comenzamos. Y otra vez, al bajar más mi autoestima, me vuelvo un hombre o una mujer incapaz de relacionarme más con otras personas. Vean a los hombres celosos: los hombres celosos no tienen amigas. Un hombre celoso no tiene amigas. Y si, y, y, y si, y si te acostaste con ellas, ya no son amigas. No, amigas, amigas, verdaderas amigas. Un hombre celoso no tiene amigas. No, Alejandro, eso sí pasa en México. <laughs> Una mujer celosa no tiene amigos. No tiene amigos, tiene una vida mutilada. Saludos, mi Roger. Mutilada socialmente, tanto hombres como mujeres. Si tienes una vida social mutilada, es obvio que vas a ser un celoso. ¿Por qué? A ver, vamos a explicar por qué, pues es obvio. Tu agresión hace que te baje más tu autoestima y entonces te vuelve más incapaz de relacionarte con la gente. Por lo tanto, tu círculo social se va reduciendo. Y al reducirse tu círculo social, ¿qué sucede? Pues más te aferras a lo único que tienes, a lo único que crees tener, lo único. Porque tu baja autoestima a eso te ha llevado, a lo único explico. Por eso, entre más celoso y controlador seas, más incapaz para relacionarte vas a ser y por lo tanto el tema es a quien corresponda, Marta, a quien corresponda. Siéntate y escucha nada más, no preguntes. Ajá. Nada más siéntate y escucha, no importa, es a quien corresponda. Y así es, entre más incapacidad para amar, perdón, para relacionarme, más me adueño de lo único que tengo, y entre más me adueño de lo único que tengo, más lo celo, más lo controlo, más agredo, y entre más violento soy, más baja mi autoestima, por lo tanto, más incapacidad y se vuelve un círculo vicioso. ¿Cómo salir de ahí? Primero, tienes que entender que nadie es de tu propiedad y que tú no eres nadie para darle libertad a nadie. Tú no eres nadie para darle o quitarle libertad a alguien. No es nadie. Entonces, entonces, como tú no eres nadie, lo primero que tienes que hacer es trabajar contigo. Entiende, tus celos no provienen del comportamiento de tu pareja. Tus celos provienen de tu baja autoestima. Tus celos provienen de esa baja autoestima como resultado de que fuiste esa niña o ese niño abandonado, rechazado, traicionado. Me explico. Y que tu pareja no tiene la culpa de que tú hayas crecido abandonado. Tu compañero de vida no tiene la culpa de que te haya traicionado tu papá o tu madre. Ellos no son responsables de lo que tú hayas vivido. No. No son responsables. Saludos, Claudia. ¿Me explico? Si amas a alguien, la mejor manera de amar a ese alguien es atendiéndote tú. Porque desafortunadamente dañamos a quien más decimos amar. Si tú no sabes amarte, lo más seguro es que vas a lastimar a aquellos que dices amar. No los puedes tener encarcelados. No les puedes anular su voluntad. No puedes. ¿Qué hubiera querido decirle esa niña o ese niño a su padre? ¿Qué hubiera querido decir o llorar? Esa niña o ese niño a, a su padre, ¿qué hubiera querido gritarle? ¿Qué hubieras querido decir, llorar o gritarle a tu madre? ¿Qué no te das cuenta que tu pareja no es más que la representación simbólica de esa mamá que no estuvo contigo, que tal vez te traicionó? Que no te supo dar ese destete para que tú aprendieras a amar. Tu pareja no es, no es el culpable de que tu papá no haya estado. Tu marido no es el responsable de que tu papá te haya abandonado. ¿Me explico? Trabaja eso. Tienes ahí tus pasos del 1 al 7. Y después viene elevar tu autoestima. ¿Cómo vas a elevar tu autoestima? Abre tu círculo social. Ábrelo. Ten más amigos, ten más amigas. Si tú estás harto de que tu esposa es muy celosa contigo, es porque no le permites que ella tenga amigos. Si tú estás harto de que tu marido te esté celando, permítele que tenga amigas. Que no te das cuenta que si él abre su círculo social, conoce más hombres, ella o más mujeres, él menos te van a controlar claro por eso dije amigas abre tu círculo social date la oportunidad de salir con tus amigos de salir con tus amigas ¿Saben que muchos hombres no salen con amigas porque tienen miedo de que si ellos se van, su mujer se vaya con sus amigos? O muchas mujeres no se van con sus amigos porque tienen miedo a que si ellas se van, el marido se vaya con amigas. ¿Y por qué no? ¿Por qué mutilarse? ¿Por qué decirse, yo me corto el brazo, pero córtatelo tú también? Mira, como yo me voy a cortar la pierna, tú también córtate la pierna, ¿eh? Me voy a sacar el ojo, ¿eh? Así que tú también se lo sacas. Ah, y por favor, ¿eh? Te me cortas esos dedos. Yo también me los voy a cortar, ¿eh? Pero córtatelos tú. Eso es lo que se hace, mutilarse. Dicen por ahí, tengo miedo a que me engañen, no. ¿Que te engañe quién? <laughs> que te engañe, ay amor, que te engañe quién, que te engañe el otro, cuando tú mismo te autoengañas secuestrando a alguien que no le das la libertad de elección. Se vamos a pensarlo. Clave. Uno. Atrévete, ve con tu terapeuta, ve a tu grupo y dile a tu padre lo que hubieras querido decirle como hubieses querido decírselo. Llora lo que hubieras querido llorar como hubieses querido llorarlo. Grítale lo que hubieras querido gritarle como hubieses querido hacerlo. Dile, llore y le grítale a tu mamá lo que hubieras querido decir, llorar o gritarle como hubieses querido hacerlo. Mamá tenía miedo a que te fueras porque me sentía solo. Papá tenía miedo a que te fueras porque me sentía desamparado. Desamparada. Háblalo, llóralo. Y después abra su círculo social. Ábralo. Tenga amigos, tenga amigas. El problema está aquí adentro. Nunca tus celos vinieron de afuera. De aquí. De aquí. Adentro. De aquí. Es la celotipia. Yo fui un hombre así. Y la gente que me conoció en la agrupación lo sabe. Al día de hoy no. Al día de hoy entendí que inclusive mucho de lo que creíamos que eran celos era envidia. No tienes celos. Lo que tienes es envidia de que ella tiene amigos y tú no. Lo que tienes es envidia de que él tiene amigas y tú no tienes amigos. Porque te avergonzaron desde niño por tu infancia por tu familia disfuncional, por tu familia que te avergonzaba, porque te mutilaron socialmente. Y entonces, pues ahí se los dejo de tarea. Querían que les hablara de celos, ¿no? Yo por más que quiero no tocar temas de esos, porque luego, ya, dígame, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ya les dije. Si no la va a aguantar, no la pida. Y si la pidió, aguántela, disfrute la cosa, la lamba, la chupa, la mastica, la Y después, ahora sí, que salga. Y vas a entender. Que todo estaba aquí en tu cabeza. En un plano real, no pasa nada. Saludos, Judith. Iris. Alfredo Cires. buen doctor Alfredo Cires. Ahora sí querías el tema, ¿no? Ceci Huerta. Alberto Primo, digo sobrino. Saludos, Alberto Escamilla. Ah, siempre con tus padres novos. Me agarran inspirado. Me agarran inspirado. Alejandro Abadillo. A Al rato nos vemos en la casa. Mi querida Nancy, te amo. Mariana Escobedo, Sol Bravo, Ceci Huerta, Ofe. Ay, mi querida Ofe. De acuerdo. Pero bueno. Hay mucho que trabajar, mucho que resolver. Y hoy les digo que no tengo compartimientos hasta el próximo sábado que viene, en 8, Que vamos a estar en Minatitlán, Veracruz. Vamos a estar allí en Minatitlán, Veracruz. Se va a poner bueno. Ya me están reclamando aquí, hasta en, en el. Ya me están reclamando. Es conmigo, ya sé, suélteme. <laughs> Hasta del WhatsApp me andan reclamando ya y, y ni me fijo en el en el en el Messi que también ahí me andan reclamando. Bueno, les voy a decir dónde me voy a Minatitlán. Déjenme lo busco, déjenme lo busco. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, es, eh, voy a compartir, es una asociación civil, déjenme decirles, que ayuda a personas con problemas, eh, pérdidas de un hijo. Ajá. Entonces, vamos a hablar de cómo sanar las heridas de la infancia. No saben lo que hicieron por invitarme con ese tema. Se va a poner, bueno, entonces, quien quiera, vamos a estar allá. Escupo limitado y sin costo para esta asociación. Eh. Ahora sí, déjeme descansar. Quiero descansar este fin de semana. Tranquilamente, me la voy a pasar. Yo te ando reclamando. Osvaldo. Ay, sí, Osvaldo, parece que tengo un pendiente ahí contigo. Bueno. Cuídense mucho. Lili Colín, saludos. Ángeles Velasco. Lancerito la, la, la Junior. Alejandro Nava, en Veracruz. También hay gente con heridas. ¿Tú crees? Creo que sí. Dangerius, Dangerias. Bueno, ¿cómo se llama eso? Lili Colín, Dios lo bendiga. Bendiciones a todos. Adis. Gracias Adi. Saludos, a haberte visto allá en Sol Lake City. A todos. Pórtense mal, pero cuídenselo bien. Bendiciones a todos. Hasta pronto. Ah, antes de que me vaya. Próximamente se anuncia un taller que vamos a dar. Tres días sobre los cuatro elementos y el camino espiritual. Ya próximamente se va a dar la información, escupo limitado, generalmente nos llevamos 50, 60 personas. Tres días, dos noches, presten atención eh, en el Facebook, donde vamos a dar toda la información. Ya la información más clara se la dará dentro de ocho días. Ese va a ser el tema. Camino espiritual a través de los cuatro elementos. Y vamos a hacer rituales de sanación, chamánicos, va a estar bueno. Cuídense. Hasta pronto. Bye bye.